¿Cómo están, amigos? Sean bienvenidos a un nuevo video de Turisteando por Caranavi. Como pueden ver, nos encontramos en esta bella población de Alcoche y hoy día vamos a conocer el apiario Miel Real. Acompáñenos. Amigos, para llegar a este apiario se tiene que hacer obviamente una caminata. Estamos un poco cansados, pero nos vamos a refrescar con un coco recién bajadito. Como podemos ver, hay árboles de coco. Aquí también vemos un criadero de peces. Hemos visto varios peces. Y bueno, ahora lo importante es que nos refresquemos con este coco. Riquísimo, amigos, les transmito la sensación que yo estoy sintiendo. Es muy refrescante y mucho mejor cuando estás un poco cansadito. Se siente muy rico, agradable. Amigos, para llegar a este apiario tuvimos que caminar un trayecto más o menos unos 20 minutos de caminata, senda hacia arriba, y bueno, ya estamos en el apiario de Miel Real. Estamos con Raimundo, quien es el encargado de Miel Real. Vamos a conocer el trabajo de Miel Real. ¿Qué es Miel Real? Miel Real es el nombre que se le ha asignado a la idea, o al estar producto final que se obtiene. En sí, miel real sería la marca del producto que se obtiene. La miel se puede llegar a cosechar una vez acomodado, listo, preparado para la producción. Después de esto se lo hace poniendo lo que es la rejilla distribuidora de reina. Una vez puesta la rejilla, pasados los 3 meses ya se puede hacer la cosecha. Bien, así que vamos a ver el trabajo que se realiza, pero antes de poder acercarnos a las abejitas, pues tenemos que poner la indumentaria, ¿no? Ropa de protección. Exacto, vamos a utilizar ropa de protección para no quedar con los moretones. Máscara de medio cuerpo que ya nos sirve para protegernos de las picaduras de abejas. Ya, aquí también hay otra máscara. Así que vamos a estar bien protegidos. Bueno, amigos, ya estamos con la indumentaria correspondiente para no sufrir picaduras de estas abejitas, pero para proceder a la revisión de la colmena, tenemos que utilizar este ahumador que sirve para poderlos tranquilizar. A ver, ¿cuál es el proceso que sigue? Bueno, una vez encontrándonos lo que es en la colmena, ya debemos hacer es darle unas cuantas bocanadas de humo en la entrada. Le damos unas cuantas bocanadas. Esto con el propósito de tranquilizar a las abejas. En especial a las que están en la puerta, las que son las guardianas. Son las encargadas de... son las más bravas. Alertar a la colmena de que se encuentran en peligro. Damos unas cuantas bocanadas de humo en la entrada, también en la vía de escape. Una vez ya dando las bocanadas, podemos proceder a lo que es abrir la colmena para poder revisar el estado en el cual se encuentra. Vamos a destapar. Esta es la tapa y aquí ya tenemos lo que es la entretapa. Esta entretapa nos sirve para que la tapa no se quede bien pegada a lo que es a la caja.
ya que si lo ponemos simplemente a la tapa, nos cuesta quitarlo, desprenderlo, debido a que las abejitas lo empiezan a sellar con el propóleo. ¿Cuántas abejas se tendrá en una colmena aproximadamente? Aproximadamente en una colmena bien poblada están entre los 200.000 y 300.000. ¡Wow! Aquí ya pueden ver lo que son los marcos. Cada caja consta de 10 marcos. Y una caja completa con la alza está formada por dos cajas separada por una rejilla excluidora de zeina. La rejilla excluidora de zeina se lo pone cuando se está preparando la caja para una futura cosecha. En este caso ya tenemos la caja preparada para cosecha. Las abejitas se están encargando de hacer la recolecta del néctar. Esto va a demorar por lo menos aproximadamente 3 semanas en hacer la recolecta. En 3 semanas ya se va a contar con lo que son los panales de miel. Las abejitas lo sujetan los marcos con propóleo para que esta no se pueda desprender y estar cayéndose. Esto es un panal que están llenando lo que son con néctar. Si se puede ver aquí, ya tiene por lo menos a la mitad. Cada celdita está a la mitad con néctar. Estas celditas de aquí ya están llenas de miel. Ya lo han empezado a tapar. Así poco a poco van a ir tapando toditas las celditas. A medida que van llenando, van tapando. Para que el néctar se convierta en miel, tiene que las abejitas ingieren el néctar. Tiene un metabolismo la cual hace, le da todas las sustancias necesarias para posteriormente ser almacenada. En este momento las abejas no están tan agresivas que se diga, porque no tienen mucha miel que cuidar. Pero cuando todos los panales están repletos de miel, se vuelven más agresivas, son más bravas. Durante todo este transcurso de la recolecta del néctar, lo que se hace es la supervisión, hacer controles de que no hay algunos pequeños insectos que estén queriendo atacar a la miel. En este caso también la hormiga, lo que es la chacapila. Para ello también se tiene aquí lo que es puesto el caballete. Debajo del caballete están unas latitas de atún con un poco de aceite sucio, las cuales hace que los insectos o cualquier bicho no pueda entrar a la colmena. Bueno amigos, hemos visto un poquito del trabajo que realiza un apicultor, en este caso el trabajo que realiza nuestro amigo Raimundo, que es el encargado de miel real. Bueno, para la gente que desea adquirir este producto, obviamente está aquí, se ofrece miel de calidad, miel pura. ¿Dónde pueden contactarse para poder obtener este producto? Se está comercializando en Carnaby, pero por el momento no se cuenta con un puesto de venta, pero pueden contactarnos al número de WhatsApp o celular al 70 66 83 97, o también nos pueden contactar por medio de nuestra página de Facebook, la cual está con Miel Real. Para que no queden dudas amigos, han podido notar que esta miel es obviamente pura, no se le da comida, como suele pasar la desconfianza de algunos, es 100% pura. Es más, de que nos encontramos en una amplia vegetación, las cuales las abejitas aprovechan este hábitat, puede decir, donde no necesitan ningún tipo de suplemento para poder incentivar la producción de la miel. Y si tú quieres visitar, quieres conocer, quieres ver el trabajo con tus propios ojos, palpar, ponerte esta indumentaria, pueden hacerlo. Ya muy pronto habrá un tour para que ustedes puedan ver todo el trabajo que se realiza en Miel Real. El tour se está programando para el siguiente año, lo que es el 2020, aproximadamente a partir del mes de abril. A partir de abril ya se va a empezar a organizar o a lanzar lo que son los paquetes para poder visitar todo lo que es la producción de miel real. Ojo que no solamente van a poder observar la producción de miel, sino también van a ver, hay una poza donde hay criadero de peces, van a poder degustar de coco, así recién bajado del árbol.
tema, es una caminata muy bonita, viendo una vegetación única. Y también van a poder disfrutar de lo que son de los deliciosos cacao en criollo. Exacto, hay bastante cacao, estamos rodeados de cacao, amigos. Van a poder bajarse el cacao y saborear lo delicioso que es esta fruta. Amigos, para los que quieran adquirir el producto, hay en dos presentaciones. Tenemos en la presentación de lo que es de 300 gramos a 20 bolivianos y el otro de 700 gramos a 50 bolivianos. ¿Quieres adquirir el producto? Ponte en contacto con Miel Ideal. Vamos a estar dejando el link de la página de Facebook, también el número de celular, para que ustedes se pongan en contacto y puedan adquirir este producto. Y bueno, amigos, muchas gracias, Raimundo. De verdad, lo hemos pasado bien. Espero que a ustedes también les haya gustado este video. Así que comenten qué lugares más quieren que visitemos. Y si tú estás interesado en este producto, también puedes ponerte en contacto con nosotros, que les estaremos dando más información. Conmigo, hasta otro video. Chao, chao. La colmena está constituida de 20 marcos. 10 marcos en el peso en la cámara de alza y 10 marcos en la cámara de cría. Amigos, me acaba de picar uno encima de la ropa, pero bueno.